Mal. El médico que dice. Que solo sanará por un milagro. Sal, Padre José. Soy vos, padre. Pasad. No os esforcéis. No debéis gastar energía. La parroquia. ¿Cómo va la parroquia? Pedid dinero a todos, incluso al cardenal. Pero soplan malos tiempos en Roma. Y todo es poco para atender a los que han perdido su casa y la salud con las inundaciones. Así que no. Calma, calma. Dejadme que os relate el milagro. Cuando desesperaba y ya estaba dispuesto a iniciar con mis manos la restauración, los padres de los chicos, gentes que trabajan en albañilería, han tomado la tarea de reconstruir Santa Dorotea. ¿Decís verdad? ¿Por qué había de engañaros? Estoy muy enfermo. El médico me anima. Pero él y yo sabemos que lo mejor es muy al contrario. ¿Y pensáis que os engaño para daros nuevo ánimo? No me conocéis bien. Jamás he faltado a la verdad. Y así como os he dicho verdad, ahora os pido una cosa. Decid. Prometedme que procuraréis tomar alimento y restableceros para asistir a la primera clase que se explique de nuevo en Santa Dorotea. Os lo prometo. Y ahora que habéis concluido con el análisis gramatical, el maestro de Ábaco empezará a explicar de nuevo. Deberán repasar, pues unos meses de retraso en el estudio les habrán hecho perder mucho de lo que ya habían aprendido. Descuidad, Padre José. Estad atentos a las explicaciones del maestro. La aritmética es ciencia muy importante del saber que no debéis... Pase. Disculpad, Padre José. Míos, por hoy la clase ha concluido. Vuestro buen párroco, el padre Brandini, acaba de dejarnos para marchar a un mundo más luminoso y amable. Él me había prometido asistir a la primera clase que se diera en Santa Dorotea. Creíamos que no podría ser. Nos hemos equivocado. Ahora está con nosotros. Desde el cielo nos ve. Y estoy seguro de que le gustará ver estas paredes tan limpias y tan alegres. No debéis entristeceros por la ausencia del padre Brandini, hijos míos. Ahora está a la diestra del Señor, sin duda alguna. Id saliendo ordenadamente hacia la iglesia. Allí todos juntos oraremos por él unos instantes.